Desde Career Services vamos a daros unas pautas para aprovechar una feria virtual de empleo. Las empresas buscan perfiles y un perfil no es necesariamente una titulación. Alguien estudiando psicología podría encajar, por ejemplo, en los perfiles de marketing, de ciencias sociales, en life science, comunicación u otros. Acordamos que una feria es para hacer networking y ver posibilidades, un punto de partida para vuestra carrera profesional. Ahora vamos a repasar unas fechas claves. El día 20, vosotros, los alumnos y alumni, ya podéis registrar en la plataforma y empezar a construir vuestro perfil. Te aconsejamos tomar tu tiempo completando tu perfil. Tenéis una semana para hacerlo muy bien e incluir tus conocimientos e intereses para conectar con empresas afín. El día 27 ya podéis entrar en la feria para ver las ofertas de las empresas. Al ser 2 días antes de la apertura, podéis modificar vuestros perfiles si no están completos. Imagínate, por ejemplo, que ves muchas ofertas que piden conocimiento de Excel o de francés y no lo habías incluido. A las 9 de la mañana, el día 1 de marzo, los inscritos ya pueden entrar en la feria. Lo que queremos que tengáis claro es, hay que dedicar tiempo a completar ese perfil. Hay que hablar con las empresas, ver sus ofertas y chatear con ellos. Siempre presentándote y haciendo preguntas inteligentes. Acuérdate que la feria es un punto de partida y aunque no acabas la feria con una oferta de empleo, has aumentado de forma considerable tu red de contactos para una búsqueda efectiva de prácticas o empleo. Aquí te ofrecemos unos consejos generales que tenéis que tomar en cuenta cuando estáis navegando por la feria, haciendo contactos con empresas y hablando con ellos. Muchas gracias por apuntarse a la Feria Virtual de Empleo de la Universidad de Navarra. Nos podéis seguir en redes sociales o a través de nuestra página web.